Pocas cosas, una casa simple, ando con un autito bien. Esas son las novedades que tiene el mundo para ver. Pero, entonces, pero este mundo está loco. Dicen que yo soy el presidente pobre. No, yo no soy presidente pobre. Pobres son los que quieren más, los que no le alcanza nada. Esos son pobres. Porque se meten en una carrera infinita. Entonces no le va a dar el tiempo, la vida ni nada. Este, no, Yo tomo la austeridad como camino y el renunciamiento liviano de equipaje para tener tiempo para hacer lo que a mí me gusta. que entender que los indigentes del mundo no son de África o de América Latina, son de la humanidad toda. Y esta debe como tal, globalizada, propender a empeñarse en su desarrollo, en que puedan vivir con decencia por sí mismos. Los recursos necesarios existen, están en ese depredador, despilfarro de nuestra civilización. Paisano medio atravesado. Y el único mérito que tengo. El único mérito que tengo es ser un poco vasco, terco, duro, seguidor, constante. Buenos días. Ahora sí formalmente para todos. Espero estar a la altura de la brevedad que, pues, que tiene que significar eh, mi participación en esto. Cuando visité a Pepe Mujica en su lujosa residencia de 60 metros cuadrados eh, en las afueras de Montevideo, uno siempre va con iniciativa. Cuando terminé de hacerle una entrevista, me di cuenta que efectivamente, tal cual lo sospechaba. Estaba frente eh, a una persona que es quizás la que mejor expresa una época de nuestros pueblos muy parecida a aquella cuando todos éramos uno. Sepa usted, señor Mujica, que en esta tierra de Santa Fe y en esta ciudad, eh, cuando todos éramos uno, su artigas era... Eh, en este lugar donde más fue defendido y cuando dejamos de hacerlo entramos en una época de desgracias que después nos llevó a que no seamos más todos uno. Y bueno, eh, usted protagonizó desde mi despreciable opinión una época de Latinoamérica donde un obrero metalúrgico era presidente de un país, una mujer era presidente de otra, un campesino cocalero de otra y usted un ex-tupamaro de otra, y se acercó mucho a aquella época y a lo mejor no nos pusimos todo lo de acuerdo que teníamos que ponerlo, pero siempre, siempre está la posibilidad de, de volver a empezar y de hacer como decía el, el gran cita rosa, así pues no habrá camino que no recorramos juntos, tratamos el mismo asunto orientales y argentinos, ecuatorianos, fueguinos, venezolanos, cusqueños, blancos, negros y trigueños, forjados en el trabajo, nacimos del mismo tajo del árbol de nuestros sueños. Pepe Mujica. Nos acompañan, si bien eh, todos nos conocemos, vale la pena eh, recordarlo, el señor Jorge Hoffman, secretario general de ATE y anfitrión de esta casa, el señor Mario Galici, el presidente de APIME y un poco el gestor de toda esta historia que está conmoviendo a esta ciudad y a esta provincia. Y el ministro de la producción, Luis Contillani, que más allá de cualquier pertenencia política, de alguna manera representa estos sueños latinoamericanos. Eh, en primer lugar, le damos la palabra a Jorge, porque bueno, el anfitrión recibe a tan ilustre visitante. Bueno, eh, me voy a permitir decir en mi carácter de anfitrión que lo hago no solo en nombre del sindicato que represento, sino también desde la CGT, la CTA, del movimiento obrero. Esto es un espacio abierto a los trabajadores, abierto a las organizaciones sociales, abierto a los derechos humanos, abierto a todos aquellos que ven en la política un instrumento de solidaridad, de transformación. Así que lo hago como anfitrión. Como anfitrión desde ese lugar. Eh, eh, desde a lo largo de, de los años surgen desde distintas perspectivas, de distintas miradas eh, ideológicas o teóricas, esta, este hecho que hoy decimos el neoliberalismo, antes decíamos la oligarquía, que en definitiva significan lo mismo. Pretenden, a través de todos los dispositivos que poseen, fundamentalmente los dispositivos informáticos, eh, comunicacionales, que los pueblos perdamos la capacidad de pensar en la historia. De que, como decía Rodolfo Walsh, cada lucha es una lucha que recién empieza, como si no tendríamos continuidad en la historia. El neoliberalismo claramente nos coloca en un lugar, no de ciudadanos, como mujeres y hombres en capacidad de convertirnos en los actores que nos permitan autogobernarnos, ser protagonistas de nuestro propio destino. Nos colocan en un lugar de meros consumidores, de meros eh, agentes para trabajar por un lado y consumir para el otro, para generar la pluralidad necesaria para llevar al mundo a donde nos está llevando. Pretenden de que no tengamos identidad, de que la identidad se diluya en cada acto individual en el que se desarrollan nuestras vidas. Esto lo dice hoy desde una perspectiva psicoanalítica Jorge Aleman, pero lo decían las mismas palabras o con otras palabras Rodolfo Walsh. Es una cuestión en definitiva de nuestra presencia en la historia. Y en ese sentido, creo que nuestro compañero Pepe es la más clara expresión de que ni el neoliberalismo ni en las oligarquías pueden Doblegar al sujeto, pueden doblegar al hombre, pueden doblegar al actor social. El Pepe Mujica representa la historia de lucha de este pueblo el latinoamericano. El Pepe Mujica ¡Aplausos! representa la identidad de los uruguayos, de los argentinos, de los ecuatorianos, de los brasileños. Esa identidad latinoamericana que eh, tiene su raíz en la liberación de nuestra patria hace 200 años, pero que hoy es como un grito de subsistencia llevarlo adelante. Y el Pepe ha sido protagonista de toda la etapa, de todo lo que le tocó vivir en la historia. Y para no quedarnos en la historia, digo, fue protagonista de esto, lo que García Lineras dice, la década dorada. De América Latina que nos permitió por lo menos soñar con el UNASUR, con la CELAC. Pero por sobre todas las cosas, por sobre todas las cosas, eh, el Pepe es un faro que nos ilumina hacia el futuro. Y creo que hoy, no me cabe ninguna duda, es uno de los referentes más importantes que tenemos los pueblos de América Latina para construir desde nuestra América Latina el futuro de nuestros pueblos en un mundo que también es preocupación de Pepe, porque en definitiva, como dice el Papa, es la casa, el mundo es la casa común de todos los hombres y mujeres que lo habitamos. Muchísimas gracias y, bueno, y un placer escucharlo a Pepe, escucharlo a Mario, escucharlo a Luis Contrinciano. A diferencia de muchos otros líderes latinoamericanos, Pepe Mujica tiene, y seguramente lo va a decir él, una visión para escuchar de lo que significa una empresa. En nombre de los empresarios que han invitado a Pepe a hacer esto, de Mario Galici. Muy buenos días. Sé que todos estamos lo a Pepe, voy a hacer lo más resumido posible. Acá, Pepe, están, diría una pluralidad impresionante de empresarios y de trabajadores, que hemos buscado armar esto en conjunto. No se podía haber hecho sin las entidades empresarias todas y sin los trabajadores todos. Por lo tanto, un profundo agradecimiento a los dos sectores que trabajamos juntos y a la gran mayoría de dirigentes políticos de todos los partidos. Esto demuestra claramente que cuando el enemigo común es el neoliberalismo y deja puestos de trabajo afuera, Compañeros que se quedan sin trabajo, pymes que cierran, estamos todos juntos los que pensamos que en una patria distinta, en una patria grande, como dice Pepe Mujica, Pepe. Eh, por lo tanto, les quiero agradecer y bueno, dejarlo en Pepe lo más rápido posible y decirles que muchas gracias a todos por haber venido y fundamentalmente gracias a Jorge y a la CTA y a la CGT que han trabajado junto con nosotros, mano a mano, al centro comercial, a la CAME, eh, ADER, un montón de organizaciones, no me quiero olvidar ninguna, y a los, todos los dirigentes de todos los partidos que están presentes, inclusive el presidente de, de los distintos partidos que están acá. Muchas gracias. Y por último, eh, tiene la palabra Luis Contillani, que en un momento había pedido eh, pasar un tramo que no lo vamos a pasar de una entrevista donde Pepe Mujica define magistralmente el peligro que significa dejar cerrar empresas. Me parece que la referencia a lo que está pasando en esta provincia y a la pelea, más allá de las descripciones políticas, pero eso de no tomar parte es medio, son, medio de sonso, ¿no? Eh, por lo menos la provincia está peleando para que no se cierre ninguna empresa y hay una que está en, en, realmente en peligro y uno de los que pelea para que eso no pase es el señor Luis Contillani. Una vez más, este, el azar de la historia se empecina a ponerme en lugares que no merezco. No es la primera vez que me pasa esto en la vida, pero voy a tratar de merecerlo. Voy a hacer, Pepe, unas reflexiones políticas, pero permitíme hacer una breve referencia de anécdota que, que te van pintando y no, y sé que no te gusta esas autorreferencias, pero dame esa licencia de dar algunas pinceladas. Estar con el expresidente de Uruguay, de donde viene y a donde llegó. Estar en la ruta, con el, en el auto con él, sin privilegio alguno, como uno más, un militante más. Como él dice, parando en los boliches de la ruta, como hicimos anoche cuando veníamos de Río Cuarto, sin privilegio, como uno más, un militante más, saludando a la gente parroquiales, los que venían, les pedían una foto, un saludo, siempre como uno más. Una gran intelectualidad, una gran cultura, sobre todo de la edad antigua del origen de la democracia en Grecia, el imperio romano, los fenicios, los filósofos. Un mensaje de que la política se tiene que encontrar de vuelta con la filosofía. Una persona muy culta. Después dirá él cómo llegó a ese nivel de conocimiento. Una persona que cuando habla de Latinoamérica se enciende, se enciende y no para. Le brota de adentro una fuerza interior. Muy importante. Y cuando mira al futuro, siempre siento que se pone en un sentido profético y transformador, cuando sobre todo cuando le habla a la juventud, a los jóvenes, a todos, de un lado y del otro, pensemos parecido, igual, igual o diferente. Cuando le habla... Del punto de inflexión histórica en la que estamos en términos ambientales, ecológicos, productivos, sobre todo el corazón humano. Es un gran honor y me subyuga y me, y me, y me produce una gran admiración. La primera reflexión, Pepe, que sembraste por lo menos en nuestras vidas y en la mía en particular es. La pasión, la política como pasión. Recuerdo haberme escuchado cuando estuvimos en Montevideo decir algo como: muchachos, la política es pasión, no es un acto profesional. La política es un acto muy noble, servir al pueblo es un honor muy grande. No estamos hablando de la política en términos de monopolio de funcionarios públicos, estamos hablando de periodistas que ejercen la profesión en términos políticos, de dirigentes gremiales, empresariales, que están siempre reflexionando y hablando de política, dirigentes cooperativos, militantes estudiantiles, intelectuales, de todo. Pero finalmente la política es una pasión. Pero él le agrega un poquito más. En esa anécdota nos dijo... Si les interesa los negocios, dedíquense a otra cosa. Dedíquense a otra cosa, porque la política no es eso. Y a mí me marcó mucho, y hoy tengo una definición, casi un compromiso, y siempre hablo de, y me habrán escuchado, de honrar la política. Y tenemos muchísimo por delante para tratar en la Argentina de honrar la política, rescatarla y recuperarla. Y ponerla en un lugar de la pasión, sacarla de los intereses contrapuestos en la que la están sepultando de uno y del otro lado. Y volverla a, a, a hacerle raíz en el corazón y en la pasión del militante. Es una primera semilla que sembrante nosotros en nosotros, Pepe. Y a mí me quedó muy grabado. En segundo lugar. Recuerdo en esta Semana Santa, para mí días muy difíciles, el jueves santo, Canta la Mesa hace una prédica milenaria en el Vaticano frente al Papa Francisco. Es una institución milenaria en el Vaticano. Frente a, a, al Papa Francisco, Canta la Mesa dice, mirando la cruz, y esto lo digo más allá de que... Seamos creyentes o no creyentes, mucho más allá. Mirando la cruz, canta la mesa, dice, la cruz es la proclamación viva de que el triunfo no está basado en el triunfo sobre los demás. La cruz es la proclamación viva de que el triunfo está en no hacer sufrir, sino en sufrir. Por los demás. En todo, en, en, plantea en, en un trasfondo de que, en la línea de lo que viene hablando el Pepe, de que la humanidad no puede construirse tras una victoria sobre los demás. Estamos en un punto de inflexión histórico y peligroso, que tenemos que salir y dejar de hablar de competitividad. Y hablar más de cooperación, que en definitiva la humanidad no se construye sobre, sobre los demás. Esa no es la victoria que buscamos nosotros, los que sentimos en nuestro corazón y nos arde esta pasión de construir una Latinoamérica y pueblos diferentes. Finalmente, Pepe, permitime, a vos que te gusta la poesía y sos un gran lector, decirte algo muy hermoso, que muchos de ustedes seguro lo conocen aquí, y que fue dicho en un contexto de apogeo, allá por el año principio de la década de los 90, cuando el apogeo neoconservador entraba en una gran borrachera de triunfo final, y parecía que... La historia no iba a registrar más que otra línea pendular hacia el progreso definitivo. Y en esa borrachera de la razón instrumental que ahoga la subjetividad humana, y este es el problema de fondo que también estamos encarando en términos de humanidad, mucho más allá de la ideología, esa borrachera de la razón instrumental que nos deshumaniza y nos cosifica, en ese contexto... Desde Chiapa, un tal Marcos decía lo siguiente, no morirá la flor de la palabra, podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Nosotros nacimos en la noche, en ella vivimos, moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los demás, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para quienes es regalo la muerte, para quien está prohibida la vida, para todos la luz, para todos todo. Para nosotros la alegre rebeldía, para nosotros nada. Querido Pepe, en esta última frase en esta última frase para todos todos para nosotros nada hay un acertijo de tu vida muchas gracias Pepe Ahora sí, señor ex Presidente de Uruguay, señor que supo defender con el cuero lo que decía con la palabra, señor que a veces es presentado como un líder moral, calificación que yo intentaría descargar, descartar porque es un político y es un tipo que reivindica la política, y sin la política no vamos a salir. Pepe Mujica. Queridos. Eh, antes que nada en ustedes y a través de ustedes, mi cariño, mi reconocimiento a la proverbial amabilidad del pueblo argentino. Cada vez que cruzo el charco, cada vez que mis huesos viejos pueden cultivar ese nosotros, el sueño de una patria grande. Como dice un viejo proverbio hindú, los hombres van tras las ideas, como la carreta, tras de los bueyes. Pero hoy sabemos, en el fondo de la cuestión, las ideas, cuando son auténticas, no hacen otra cosa que expresar racionalmente nuestros más hondos sentires. Hoy sabemos. Que no somos solo conciencia o razonamiento, sino que antes de ser conciencia y razonamiento somos sentimiento. Y que mil veces subjetivamente deciden nuestras tripas siguiendo los códigos de la biología. Y nuestra conciencia, nuestro razonamiento encuentra las justificaciones, las eventuales explicaciones que justifican nuestras íntimas y profundas decisiones unidas a los sentidos. Alguien en la antigüedad parece que dijo, pienso. Luego existo. Hoy deberíamos decir siento, luego pienso. Y es, es este camino, queridos, que estamos en una época llena de... de encrucijadas y de interrogantes de todo tipo. La más gruesa, la más gruesa que hemos desatado desde hace unos trescientos y pico de años, Un tipo civilizatorio portentoso como no ha conocido la historia del Homo sapiens arriba de la Tierra, que ha ido multiplicando la velocidad de conocimiento acumulado, la velocidad de acumulación de capital, el desentrañamiento de enormes misterios. y afirmando una verdad en el horizonte, que lo único que no tiene fin es el conocimiento. Pero esto, somos criaturas biológicas que venimos programados por un código que construyó la naturaleza a lo largo de millones y millones y millones de años está dentro nuestro hay un software hijo de la historia biológica del cual no podemos liberarnos y el cual estamos hondamente sometidos y que mil veces se manifiesta. Somos gregarios como especie. El ser gregario no es poca cosa. Quiere decir que no podemos vivir en soledad. No somos como el tigre o como los felinos. Que hacen sociedad apenas para paliarse, así están programados. No. La historia de este mono raro fue en conjunto, en formidables equipos familiares, llamémosle tribujenos genos, lo que se quiera. Unidades que eran imprescindibles para luchar por la vida de cada individuo, el cazador primitivo del 90% de nuestra historia arriba del planeta, no este que llegó anteayer, este ser que se cree dueño de la historia y tiene apenas 200, 300 años lleva sepultado en sus entrañas la historia de la especie, aunque no lo sepa, aunque su modernidad lo meta en el olvido de alguna de sus peripecias biológicas, para vivir en el mundo de disputa de la naturaleza tuvo que andar en equipo. En equipos familiares, y el viejo cazador sabía que el ciervo que cazaba no era de él, era de la tribu. Que la propiedad no era de él, sino que era de la comarca del entorno. Eso compone el grueso de nuestra historia y este mono inferior como animal individuo a individuo a otro, por ser gregario, conquistó la tierra entera, pobló la Polinesia, a veces a miles de kilómetros, hizo hazañas increíbles, llevó el crédito, pero mientras iba andando y conquistando y depradando y destrozando, porque el depredador no es moderno. Tal vez solo en la historia biológica de América Latina desaparecieron más de 30 órdenes de animales superiores. Porque cazaba lo más grande, que era lo que más rendía. Y cazaba en equipo. Eh, este animalito al cual pertenecemos como especie. Al moverse en equipo fue creando, por esa dotación particular de tener conciencia, fue creando civilización. La civilización es la herencia que recibimos. Es la expresión de la solidaridad intergeneracional que cultiva la especie como el atributo diferente en toda la historia de la naturaleza viva. Gran parte de nuestro progreso no es otra cosa que la herencia de los dolores transformados en conocimiento y en sabiduría de los pueblos que nos precedieron, de los que descubrieron el fuego, la rueda, hasta los que han descubierto el código genético de la biología molecular. Civilización es solidaridad transformada en conocimiento que se transmite. Y aunque no nos demos cuenta cada vez que nace una criatura, sin que Él pueda registrarlo recibe la herencia manifiesta de nuestros antepasados, destilado en conocimiento y en sabiduría. Basta hacer un ejercicio elemental de abstracción en cada uno de ustedes para entender la importancia de este fenómeno. Si fuéramos como los felinos, tendríamos que hacer frente a la construcción de nuestro calzado, de nuestros trapos, de nuestras herramientas, de nuestros enseres. ¿Cuánto habríamos avanzado? Casi nada. Tal vez andaríamos tapados con algún cuero, con suerte. No mucho más. Pero por ser gregario construimos sociedades y por construir sociedades hemos acumulado civilización. Y por haber acumulado civilización hemos heredado del pasado un esfuerzo transformado en conocimiento para poder expresarnos como especie dominadora. En el resto del mundo. Pero he aquí. Este motor tomó una velocidad tremenda cuando descubrimos el mercado, cuando descubrimos el negocio y cuando destapamos el peso del egoísmo individual como impulsor de la técnica, de la ciencia y del conocimiento a favor de la ganancia. Y esta es una de las verdades contradictorias, más brutales, porque nos ha permitido beneficios tremendos. Vivimos 40 años más de promedio de lo que vivíamos hace 100 años. ¿Qué te parece? No es poca cosa. Es decir, el progreso humano tiene una de cal y otra de arena. ¿Por qué? Porque de aquel de aquel cazador primitivo que entendía que el siervo era del, de la familia, a este cazador que pelea por la suya. Y para sí, antes que nada, no hay una distancia de construcción de la historia. Es como si pudimos crear civilización por ser solidarios y cooperantes, defendiéndonos frente a los otros animales y frente a las inclemencias de la naturaleza. Y progresamos pero a su vez hemos destapado algo que también llevamos adentro, el egoísmo. Nuestro egoísmo en su germen y en su origen no es distinto al egoísmo natural que tiene cualquier otro animal que lucha por su vida. El egoísmo es... Una necesidad de la naturaleza para preservar la vida de los individuos y transmitirlo hacia el futuro. Cada animal pelea por la existencia, por su existencia y por la existencia de su grupo familiar, a veces de su cría. La benevolencia en la naturaleza aparece en los animales superiores y sobre todo siempre ligado al fenómeno de la maternidad en las aves y en los mamíferos, que tienen que cuidar el huevo y que tienen que cuidar la cría, y mucho más en nuestros parientes, los antropoides, en nosotros, que la criatura cuando nace es un feto totalmente incapaz para enfrentar la vida, está muy lejos. De tener esa fortaleza del potro que nace y al rato está caminando por si tiene que disparar de la fiera. No. En nuestra familia, en los antropoides, la cría es muy débil y hay que cuidarla largo tiempo. La naturaleza coloca la benevolencia y la ternura a favor de la defender la vida, no por construir poesía, por una forma de defensa de la vida. Y así como las hormigas se organizan colectivamente para inventar un nido que le asegure a la sociedad pelear contra el frío y la seguridad en los mamíferos, en las aves surge la benevolencia y la ternura funcional. ¿A qué? A la defensa de la vida. Y ese egoísmo del cual hablé está en nosotros. Y entra en contradicción con la cooperación, con la civilización, con la solidaridad. Y responde a la cultura, responde a la educación, el cultivo de la solidaridad. Y el sujetar el egoísmo. Pero nuestra civilización destapó como motor el egoísmo atrás de la ganancia. La palabra competitividad se ha transformado en religión. ¿Compito contra quién? Contra el que tengo al lado. Pero la historia del hombre es. Opero con el del lado. Soy solidario. Solidario no es equivalente a altruista. Solidario es equivalente hoy por ti, mañana por mí. El concepto de solidaridad. Tiene una venida para ir y otra para venir. Es el cultivo en el fondo de un interés mucho más global, más amplio, que escapa a lo individual. Entonces, compañeros, pero este motor de progreso formidable ha creado la paradoja de esta civilización en la cual estamos inmersos. Nunca el hombre tuvo tanto. Nunca el hombre tuvo tanto recurso. Nunca el hombre despilfarró tanto. No podía. No es que ya sea depredador. Se transformó en un animal despilfarrador. Tira energía por todos lados. ¿Por qué? porque sabe lo que tiene que hacer, pero no tiene fuerza política para poderlo ejecutar. Más claro, no hay crisis ecológica, hay crisis política, no hemos podido tomar medidas globales que abarquen toda la Tierra, porque estamos navegando en un planeta que es una nave sometida a las leyes de la física del universo, y el cuidado de esa nave nos hace a todos. Tenemos que volver a razonar como especie, no como país o como clase social. Y tenemos impotencia política. Sabemos lo que hay que hacer porque los hombres de ciencia nos dijeron hace treinta y pico de años pasa esto y esto y esto y esto y pasa esto y esto y esto por esto y esto y esto y nos recomendaron las medidas. Los gobiernos poderosos del mundo. No le dieron pelota a las decisiones de la ciencia. Y no pudimos sujetar intereses. Es más importante la producción de petróleo o el hacer autos que vomiten. No podemos. No hemos podido ponerle un freno a eso. Porque los intereses son mucho más fuertes que las recomendaciones de la ciencia para tener un mundo sustentable. Entonces, no digamos que hay crisis ecológica. El trastorno ecológico es consecuencia de la debilidad política de tomar las medidas que había que tomar, que ya no las puede tomar ningún país solo. Son responsabilidad del homo sapiens arriba de la tierra y por lo tanto son en primer término responsabilidad de los gobiernos centrales del mundo. Eh, yo sé yo sé que diciendo estas cosas no arreglamos sí, pero menos arreglamos si no nos empezamos por aclarar la cabeza por el hecho de ser gregarios por el hecho de ser tan importante la sociedad estamos condenados a entender la vieja afirmación de Aristóteles, que el hombre es un animal político. ¿Y por qué? Porque el papel de la política es amortiguar, lidiar con la sociedad, con sus contradicciones, con sus enfrentamientos, con sus discrepancias intestinas que son ineludibles e inevitables y que existen y que probablemente existirán siempre. Si tener sociedad es imprescindible para el hombre sapien, tener conflicto es el resultado lógico de tener sociedad. ¿Por qué? Porque la naturaleza... La naturaleza nos hace semejantes, muy semejantes, pero no repite, no hace cosas iguales, hace tenues diferencias. Es natural que temas un conflicto, pero encima está la historia. Y la historia hizo clases sociales, generó intereses. Y al generar clases sociales ha creado intereses y puntos de vista controversiales que están en la base de nuestra historia. Y aunque no las hubiera, pensemos en un mundo quimérico que no existan clases sociales, ¿quién puede garantizar que no tengamos diferencias y conflictos? El papel de la política es amortiguar los conflictos y hacer viable la vida de la sociedad. Por eso los el Homo sapiens, nosotros como especie, no podemos renunciar a la política. Y la política es parte constitutiva de nuestra vida social. ¿Por qué es importante la vida social? Miren, compañeros, yo tengo infinitos compañeros que me quieren en pila. Pero si me da un ataque cardíaco, preciso un cardiólogo. Eso me lo va a dar la sociedad. Si se me rompe la caja de cambio de, de mi trator, preciso un mecánico, no un compañero. Me lo da la sociedad. Si tengo los ojos taponeados porque se me vinieron los años encima, preciso lente me los tiene que hacer un óptico. Y así sucesivamente dependemos de los otros. Es imposible vivir. Entonces, si la sociedad y la vida en sociedad es tan importante, la política que cuida la vida de la polis de la sociedad pasa a ser algo de decisivo. Pero esta civilización que nos hizo individualista, egoísta, y que ha generado una cultura últimamente, miren que las clases sociales tienen edades, la burguesía naciente cuando enfrentó el feudalismo, como toda cosa insurgente. Vino con una mística, la mística del trabajo, del ahorro, del sacrificio, con una feroz crítica al atorrantismo de los señores feudales. Es toda una época de poesía, de cuáquero, de puritanismo, de severidad consigo mismo. Eh, En su evolución histórica, las clases sociales, aquellos señores feudales duros del siglo VIII o IX, que vivían en castillos que había que. castillos que eran fortalezas, no castillos. severos. que había que evacuarlos de vez en cuando porque se llenaban de piojo y no había forma de combatirlo. Los caballeros de la armadura que le hablaban al rey de igual a igual y no le cedían un tranco de pollo, y aunque eran explotadores, tenían un sentido el honor de proteger a su vasallo en tiempos de inseguridad. Esos mismos señores feudales, 800.000 años después, dejaron la armadura. Se ponían la peluca en una manga del cahuete de los reyes, acomodaba la burocracia del Estado y poco más y, y en la repartija. En el transcurrir de sus edades las clases sociales adquieren ciertos valores culturales contradictorios con su propio origen, aquella burguesía del ahorro, del sacrificio casi puretana, poco tiene que ver con las oligarquías financieras abstractas, contemporáneas, que ni siquiera conocemos, que son impersonales y que se mueven en el mundo, y poco tienen que ver. Con los valores de esta sociedad actual, donde parece que para ser feliz tenés que ser rico. Tenés que acumular riqueza, fuere como fuere. Y que la felicidad está vedada para los pobres. Y que ser feliz es siempre más plus, 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 plus. Si la casa tiene cuatro piezas, tiene que tener veinte piezas. Y si no, y el auto, tenés que cambiarlo todos los años. Y pa, pa 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 y viajaste, fuiste a la punta del este, pero después te vas a Miami, y después no, tenés que ir a la Costa Azul y así. Y bastante cuota, pim pa 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 y hay que cambiar el teléfono a cada rato, y si sale cualquier cualquier cara, de bobo, te un, te pone una mina bárbara en el coso y... Y entonces te agarran un viejo como yo y lo quieren convencer que tenés que tener la bicicleta atlética. Este <laughs> y a la pobre doña que se le vienen los años, que la cremita, que le tapa los arrugas y todo, nos explotan. No. No. Eh, amigos, hay dos batallas. Hay una batalla cultural junto al desarrollo. Vuelvo a repetir: yo no hago apología de la pobreza, lo que hago es apología de la vida. La vida es un milagro, el estar vivo es un milagro. Todas las chances que tenemos en contra son de arranque: 40 millones de probabilidades en contra de por qué estás tú sentado en esta sala. ¡Ja! Y ese milagro de estar vivo es para que oh, cada uno de nosotros el instante más notable en el silencio del universo. El milagro de todos los milagros. El único milagro que hay en la lógica del universo, el estar vivo. Por lo tanto, hay derecho al, a que este, este cacho de tiempo absolutamente despreciable para la magnitud del universo, pero lo más grande para cada uno de nosotros, transcurrirlo en la forma más feliz posible, no alcanza con el desarrollo. Si bien no hago apología de la pobreza, no puedo hacer apología con la esclavilización al mercado de la vida humana hay que tener tiempo para trabajar porque si tú no trabajas estás viviendo en costillas de alguno que trabaja y le estás robando libertad pero la vida no es solo para trabajar, hay que tener tiempo para vivir. ¿Y qué es vivir? Vivir es tener libertad, libertad para no perjudicar a otro, para cultivar los afectos Sí, fíjate tú, esta es la cosa más valiosa que, que cada individuo tiene, poder disponer de tiempo libre para dedicarlo a lo que a él lo motiva. A cada cual, por eso es libertad. Voy a elegir en qué gasta ese tiempo. Y eso varía con las etapas de la vida. Si eres joven, ¿qué cosa más importante que el culto lleno de fuego del amor? Estamos programados así. ¿Para qué le vamos a negar al programa que nos impone la naturaleza? Es que por ser viejo renuncias el amor no el amor se transforma en otra cosa en una dulce convivencia en una dulce costumbre porque los seres humanos necesitamos refugio en otros seres humanos porque necesitamos tiempo para cultivar esos afectos porque necesitamos tiempo para nuestros amigos. Porque necesitamos tiempo para dedicárselo a nuestros hijos. Porque no puedo decir, no puedo caer, yo no quiero que a mi hijo le falte nada como me faltó a mí cuando era niño. Pero no cometas el error de que le faltes tú porque no tienes tiempo. El tiempo humano no se llena con cosas. Y desgraciadamente se palpa por las calles la enorme soledad de amor familiar que tienen nuestros hijos de amor de madre, porque la mujer tuvo que salir a trabajar y no tiene tiempo, de amor de padre, de andar con nuestros hijos por la vida, de gastar tiempo con ellos, de verlos siempre como una criatura que gasta el tiempo mirando televisión o jugando en un tiempo de relación humana. Porque estamos bombardeados, porque nos sentamos en la mesa familiar y, y hasta hace poco era la pantalla de la televisión, pero ahora tenemos cuatro o cinco pantallas que estamos cada cual metidos. Porque, porque no tenemos tiempo, tiempo humano, porque tenemos que estar informados y no se comunican nuestros corazones y nuestros sentir. No crean que esto es una defensa de lo primitivo. No estoy defendiendo lo primitivo, estoy defendiendo lo eterno, lo inalienable, los afectos. Los afectos. Esto necesita de nuestra parte militancia concreta. Ponernos límite, reaprender aquel viejo concepto de la civilización griega, nada en demasía. Hay que ponerle tope. Es maravilloso el mundo digital, un muchacho puede tener una universidad en el bolsillo, pero no es maravilloso que se transforme en un esclavo del aparato. Y no se pueda comunicar con el corazón, con los sentidos. No puede haber una pareja joven que esté en un boliche cada cual encerrado en un lugar de estar agarrados de la manita haciendo mismo. No, no. Es, es ir para atrás eso. Eh, entonces... Quiere decir que la construcción, la lucha por una civilización, por una cultura mucho más humanizada, menos negociable, es parte de los quehaceres que tenemos por delante. Pero no es sencillo. No es sencillo, tenemos, estamos muy rodeados, no podemos escapar de los dilemas de nuestra época. Pero recuerda esto. Tú, como yo, no podemos construir una humanidad mejor, pero tú puedes ser un poco mejor. Si cada uno de nosotros se deja llevar del hocico por unos aparatos que nos bombardean y no tiene incidencia, digo hasta aquí sí y hasta aquí ya no, estamos jodidos, nos maneja. Esta es la peor amenaza de la democracia contemporánea. No es bota de milico el peligro de la democracia, es la, la alta tecnología reducida a perfiles matemáticos que les permite hoy a la técnica establecer los perfiles psicológicos que hay en una sociedad y mandar mensajes subliminales teniendo en cuenta el perfil psicológico para que la gente tome decisiones a favor. Lo que empezó a pasar con las decisiones de las dos últimas elecciones en Estados Unidos nos dejan con claridad de que estamos frente a un peligro que puede establecer una dominación de tiranía que ningún tirano en el mundo pudo haber tenido que meterse adentro de nuestra conciencia y manejarnos. Como tantas cosas, la tecnología es maravillosa. También es peligrosa, como el motor de explosión que sirvió para construir camiones y autos, pero también tanques y aviones de guerra. Así, esta explosión tecnológica de la civilización digital le promete a cada muchacho las posibilidades de consulta de una verdadera macrouniversidad. Y eso es fantástico, pero es fantástico. La pérdida de libertad de conciencia a la que podemos estar expuestos. Frente a estos problemas tener conciencia. Existen. Y así como te maneja la televisión, compre esto y el otro, y ya. Y está fuerte, y lo otro. Y la gente entra por el lado, ¿eh? Porque si no no gastarían el torrente de plata que gastan si no fuera negocio. Y así como tú te crees que la crema tal te va a sacar las arruguitas y el otro y el otro con la... Y, y no te dicen que tenés que caminar, cómprate un caminador mejor, entonces le das, mata ¿no? dentro una pieza y no puedes caminar por la calle. Y la bicicleta estática también porque mientras estás mirando la televisión estás dando pedal Y ahí estás enchufado al mercado, no es a cosa que andes volviendo por una plaza por ahí. <laughs> sí, y te hacen los shopping cerrados que no mires para afuera, que estás todo rodeado de mercadería. Que no, no se te va no a escapar un hilito para afuera, ¿verdad? Está todo pensado. Las formas ocultas de la propaganda nos estudian los perfiles psicológicos. Bueno. De todo eso hay que aprenderse a defender. Esto es como cruzar la calle con tráfico, aprender a cruzar la calle y que no te pisen los autos, aprender a ser libre en el medio de las fuerzas que tratan de apropiarse y robarte tu libertad y sostener es independencia en la cabeza. No es fácil, pero hay que luchar por desarrollar eso. Tenemos que luchar por la creación de estos fenómenos culturales de autodefensa de la propia sociedad. Eh, y es parte de las organizaciones sociales, de los sindicatos. Nunca vamos a tener un hombre libre si no somos capaces de liberarnos a nosotros mismos. Tenemos que rescatar lo mejor del hombre, su capacidad de visión independiente. Y tenemos que tener el coraje de construir seres colectivos. Si estamos condenados a tener que tener política, tenemos que crear partidos, fuerzas políticas, pero preocuparnos por la salud. Y acá quiero tocar un tema que es clave. Ya dije por ahí que los seres humanos somos distintos, que tenemos matices. No nos calentemos porque le gusta mucho la plata. Si crees que es más feliz luchando por hacer más plata, dale para adelante. Con un límite, no jodas a los demás. Pagá impuestos. Pagá impuestos. No jodas a los demás. Y siempre puedes practicar un cacho de solidaridad con los más débiles. Porque la vida te puede enseñar. Que por embromado que uno esté, siempre le puede dar una manito a alguien que está más jodido, aunque sea escucharlo, aunque sea una caricia, aunque sea compartir un minuto de soledad. El cultivo de la solidaridad es, tal vez, el paso de humanización de nuestra existencia, que en el fondo nos hace más felices, más humanos. Por lo tanto, pero en la política hay que elegir el tipo de gente. La política no es una carrera material donde puedo perseguir la política, los efectos de mejorar mi perfil de carácter económico y material frente al futuro. La política es otra cosa, no me venga a tasar al campo, dice un viejo gaucho. Es decir, la política es un sentimiento, no es que no tenga interés. Hay interés de felicidad humana, de compartir. Hay probablemente interés oculto de reconocimiento social no material. Tal vez quienes amamos la política nos enamoramos de ella como un subjetivo intento, tal vez de pelear contra la muerte. Tal vez tengo sospechas. Tengo sospecha de mis propias tripas. ¿Y? Hay gente que, que cuando se muere quiere construir estatuas, tumbas, una cosa bárbara, este, o poner placas y todo eso. La lucha contra la muerte es espantosa lo que ha hecho el hombre, pirámide. Inventó religiones complicadísimas. Y yo respeto las religiones, aunque soy ateo. Pero las respeto porque ayudan a bien morir. Y entonces no es poca cosa. Y probablemente en instituciones como este, uno tiene subjetivamente el sueño de perdurar un poco más de vivir un poco más. Tal vez es en el fondo la expresión de un intento humano de sobrevivir. Tengo mi sospecha, no hago otra cosa que confesarlo. Por eso no es una cuestión material, eh, pero además la política está sometida a la historia y al tiempo. Pasó, fue un gesto de grito republicano que intentó afirmar en la época moderna que los hombres somos básicamente iguales, por lo menos frente a la ley. Y esto que le, dijo la, le gritó a las monarquías divinas, no hay diferencia divina de origen, no hay sangre azul. Y quiso gritar de que nadie es más que nadie y que la gente es hija de su mérito, no de su sangre. Fue un grito revolucionario que conmovió la historia de la humanidad. Pero naturalmente la vieja historia subyace. La vieja historia se nos aparece. Tiene forma de alfombra roja en los caminos presidenciales, en los clarinetes que remedan al señor feudal cuando cruzaba el puente y salía de cacería y sus vasallos saludaban. Tiene todo un atavismo, ya no están los monarcas, pero hay una cosa que rodea a las presidencias, más o menos como si fueran medio monarquía se nos cuela un antirepublicanismo, se nos cuela algo que es negativo en la política de que, de que nadie es más que nadie, aquella vieja afirmación de Felipe Varela, eh, aquella consigna tan sabia, tan republicana, tan emergente, nadie es más que nadie. Se nos cuela y van transformando la política en una especie de carrera, no ya de los honores, sino de su letizo camino de la riqueza. Y hay que separar los tajos. Pienso que hay que luchar por partidos constituidos por gente que viva como vive la mayoría de la gente de su pueblo y no como vive la minoría privilegiada. Después, después que piensen como quieran. Después, pero me parece que este es un valor ético a custodiar por las sociedades, que el conjunto de la gente, que toda la gente puede hacer eso, no, no nos chupemos el dedo, no. Puede haber una minoría de gente que lo acepte y contenta. Así como hay gente que se enclauta y se mete en un templo y capaz que se pega con una cadena y qué sé yo, la, la panoplia humana da de todo. Pero cada cual en su función, no le pidas a la gente lo que la gente no te puede dar, hay que saber elegir. Para ser un hombre de ciencia que se pasa 20 años sujeto a una disciplina, persiguiendo una batería, pim, pum, pam, no se le puede pedir a cualquiera. Ese es un otro tipo de pasión. Eso no se hace por plata. Los seres humanos tenemos esas cosas también. Hay que entender que el bicho humano es complejo. Entonces la lucha es elegir cada cual a su función, porque lo otro es frustración. El problema cuando nos metemos en un asunto que no es para nosotros y ahí embarramos la cancha. Si te gusta la guita, rajá de la política. Mientras, Ni mientras. Ni ¿Por qué? porque terminar regalado. Es inútil. Te van a mangonear de afuera permanentemente. Bueno. Esto es un capital a cuidar. Porque vivir es aprender. Y de todas estas falencias las hemos vivido, las hemos visto. Después pues Podemos inventar una cantidad de medidas, hay que ser transparente, controlar, todo esto. Sí, 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 sí. sí. De nylon, podemos ser de plástico. Pero, pero la habilidad humana para joder siempre va al frente. Eh. Ya lo hemos visto. Y es mejor defendernos por la calidad de la madera. Y, y este es un problema, si tenemos que tener política, tenemos que preocuparnos en elegir a esa gente y hablar de estas cosas, después las ideas, primero la madera, después las ideas. Y las ideas, soy abierto, yo no tengo que venir, no puedo venir a la Argentina a dar clase de lo que tiene que hacer porque eso sería una petulancia de mi parte. En sus aciertos y dolores, los argentinos sabrán los rumbos que tienen que tomar. Lo único que he aprendido como vecino interesado es que cuando a la Argentina le va bien, a nosotros nos va fenómeno. Y cuando a la Argentina se, se refría, nosotros nos engripamos. Eh, entonces, queridos. Finalmente no los voy a esclavizar que me tengan que soportar demasiado tiempo. Y esto sí, tal vez por viejo. Cuéntale la Ilíada por ahí que el discurso más esperado era el de Néstor que no era el rey más fuerte de los que sitiaba Troya, sino que era el más viejo. Y por viejo, era más sabio porque había acumulado muchos dolores, algunos triunfos y muchas derrotas a lo largo de su vida. Y es probable que el hombre aprenda más del dolor que de los triunfos, porque los triunfos nos hacen engreídos, vanidosos, triunfalistas. Las derrotas, si sobrevivimos, nos educan. Nos hacen más humildes, más pacientes y un poco más tenaces. Probablemente. Por eso, transmitirle a los jóvenes, fundamentalmente, la vida es hermosa a pesar de sus dolores, de sus contrariedades, y vivir. Esencialmente es aprenderse a levantar cada vez que uno cae. Vivir no es solo triunfar, sino que vivir es tener el coraje de volver a empezar cada vez que una esquina se nos cierra, que un dolor. Puedes perder un amor, lo más trascendente en una edad juvenil, aunque ningún viejo te lo va a reconocer. Porque los hijos tienen rubor de reconocer la hermosura de la juventud. Pero cuando un amor se cierra, otro se tendrá que abrir y volver a empezar. Porque hay que decirle siempre sí a la vida. Puedes perder tu trabajo. Pero no es el fin del mundo. Te puedes reciclar si tienes voluntad de volver a empezar. Pero lucha con tus compañeros por encontrar un horizonte. Y procura que tu horizonte no sea solo individual. Piensa siempre en intentar construir un nosotros. Y un nosotros significa andar con otros. Y andar con otros significa que los hombres fallan, también se cansan, que a veces ahidican y hasta que algunas veces traicionan. Pero si bien eso existe más importante que eso, es que siempre hay que intentar andar con otros, porque la soledad es mala compañera. Los seres humanos precisamos de los otros seres humanos. Y fundamentalmente si somos trabajadores, tenemos que tener la paciencia de soportar la existencia de otros trabajadores que pueden entrar en contradicciones, pero los precisamos al lado de nosotros para pelear por nuestra vida, por nuestros intereses, por los intereses de nuestra clase o por crear esperanzas colectivas. Pero como somos hombres siempre tenemos que soñar. El bicho humano es el animal más utópico. ¿Puede haber utopía mayor que una religión? Ese mundo del más allá que se llena de reglas y de definiciones no tangibles y en las cuales muchísima gente cree positivamente y yo respeto entrañablemente, uno se tiene que hacer esta pregunta, ¿por qué en todas las etapas de la Tierra, en todos los lugares, en todos los rincones, toda civilización ha inventado algo en qué creer? Porque el animal precisa creer en algo. Para vivir necesitamos creer en algo. Incluso en algo no tangible. Necesitamos vivir. No solo significa volverse a levantar cada vez. Sino cultivar la esperanza. 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 ¿Por qué? Porque somos bichos que tienen conciencia. Y al tener conciencia, tenemos en común, como la lechuga, como el escarabajo, venimos con un programa biológico que está hecho, un software de la vida. Pero no es automático. Porque nosotros tenemos conciencia, cosa que no tiene las otras formas de la vida, de la naturaleza y hasta cierto punto, no totalmente tan independiente como parece, pero hasta cierto punto podemos tomar el rumbo de nuestra vida en el marco de nuestras decisiones y dedicar conscientemente una por lo menos una parte del tranco del andar de nuestra vida. Para algo que nos proponemos. Este lujo no lo tiene ningún otro animal. Es el privilegio del hombre. Podemos dedicar nuestra vida a tener una vida de porquería, a tener una vida peor que la del escarabajo que vive por haber nacido. Nada más. Podemos tener una vida para joder al resto de los otros seres vivos, empezando por nuestros contemporáneos. Eso es posible. Podemos ser genios del mal. Podemos ser una porquería en el sentido más profundo del término, porque tenemos sabiduría, inteligencia y conocimiento. Pero podemos usar parte del tiempo de nuestra vida al servicio del interés superior de la especie, tras el sueño de que quede algo un poquito mejor para los que van a venir luego de nosotros. Eso depende de la decisión de cada uno. Si nuestra vida es un único objeto de mercado, de pasar como consumidores, gastadores, pagadores de cuenta y gloriosos jóvenes que se enamoran y terminan siendo unos viejos arruinados pagando cuotas o siguen manteniendo sueños y el fuego del amor a la vida. Cuando están al borde de la muerte. Está en nosotros tener el coraje de vivir con ganas. Yo no vengo a que ustedes estén de acuerdo conmigo. Lo que intento transmitir para remover lo más hondo del material humano que llevamos adentro. Gracias, querido Santa Jesús. Esto no ha terminado. Muchas gracias. Pepe, por favor, quédense un segundo. Por favor, eh, dos minutos y le vamos a regalar a Pepe Mujica una sorpresa. Una sorpresa que es un producto que él conoce mucho. Aquí está llegando. Siéntense, por favor. La cotorra está esta tarde en ATE, Casa España, a partir de las 19 quedan todos invitados. Ahora sí, gracias a Pepe, gracias a los muchachos, gracias Santa Fe.